Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este espacio de Arte UNAM, el nuevo programa satelital de la Dirección General de Artes Visuales, que se propone la articulación de redes de colaboración foránea con los planteles de la UNAM y otras instituciones afines. Hoy estamos de estreno, estamos muy contentos con esta charla, la reconstrucción de las fuentes históricas para la reconexión con la cultura originaria viva en el contexto del ejercicio de exposición Rituales para abrir la salida del mal aire de María Sosa, proyecto sobre el que hemos venido trabajando con la comunidad de la ENES, Unidad Mérida, el Campus Yucatán, el Centro de Investigación Científica en Yucatán y Sedeculta. Hoy nos acompaña Noé Martínez y María Sosa, jóvenes artistas muy, pues, muy importantes dentro de este quehacer artístico y quienes vamos a hacer el primer abordaje de este proyecto que se plantea desde la interdisciplina. El proyecto tiene una relación de abrir un diálogo con otro tipo de disciplinas como es la etnobotánica, la arqueología, los conocimientos tradicionales, sobre todo también de la flora y de la medicina tradicional. Entonces, pues bienvenidos Noé y María. Voy a leer sus semblanzas para proceder en este primer abordaje sobre la investigación artística. María Sosa, su trabajo se genera desde la búsqueda del pasado colonial y cómo éste constituye eventos y dinámicas sociales contemporáneas, haciendo énfasis en los procesos surgidos de la colonización de América, como el epistemicidio de los mundos prehispánicos, el racismo, el sexismo y la invisibilización de formas de vida y conocimientos no occidentales. La contemporaneidad es un contenedor de realidades simultáneas. Así el trabajo de Sosa. Solo puede plantearse a partir de construir preguntas desde lo colaborativo, especulativo y transdisciplinario, traduciendo su planteamiento y preguntas en acciones, esculturas, publicaciones, videos, conferencias, pláticas y performance. Su quehacer artístico parte de la exploración de la investigación en la ecología de saberes, así como de la exploración de técnicas de producción de objetos rituales prehispánicos y contemporáneos. Bienvenida, María. Noé Martínez ha expuesto de forma individual en el Orange County Museum of Art, el OCMA de Los Ángeles, Estados Unidos, Galería Barbara Thom, Berlín, y bueno, gran parte también del trabajo de Noé tiene que ver con esta deconstrucción y esta visibilización y replanteamiento en términos de una resignificación, pues, de culturas que en su mayoría también han sido pues invisibilizadas, ¿no? Les doy la bienvenida. La charla también se articula desde una serie de procesos y de trabajo compartido. Ellos tienen tanto procesos individuales como procesos colectivos que de alguna u otra manera hoy en día pues resultan sumamente pertinentes. Bienvenidos María y Noé, y les cedo la palabra. Pues muchas gracias, muchas gracias Ceci, muchas gracias a todo el equipo de Arte UNAM. Ha sido increíble estar colaborando con ustedes. Son un gran equipo que hace una labor muy importante y que está arrancando. Y también muchas gracias a las personas de Mérida, Yucatán, a la ENES, a las biólogas y a toda la gente que nos ha estado apoyando en este proyecto. Es un honor verdaderamente. Pues qué felicidad. Mi primer plática es con Noé Martínez, un artista que admiro, con el que comparto, además de la vida, un proyecto artístico juntos. Y habíamos
pensado que son pocas las charlas donde salimos juntos, ¿no? Sí. A pesar de que nuestro trabajo está tan cruzado, tan tejido uno con el otro, ¿no? Entonces, pues agradezco mucho, Ceci, que hayas pensado en esta plática también con Noé, porque verdaderamente sí, nuestro trabajo camina y dialoga muy de la mano y creo que nace de intereses y de inquietudes y de, ¿cómo se dice? Cuando uno no está conforme, inconformidades, de inconformidades muy hermanas, creo, muy, muy, muy paralelas. Entonces, ¿tú quieres decir algo antes de seguir? Pues muchas gracias a todos, a Cecilia, que también tenemos ya un tiempo dialogando de, sí, de muchas inconformidades, pero también de conformidades y de búsquedas. Todo el equipo que te acompaña, Ceci, también extraordinario, y a todos los que están ahorita conectados y interesados en escuchar. Para no tardar tanto, porque queremos mostrar muchas cosas, pues un poco recalcar el punto de María, más allá de que tenemos una relación personal, ha habido como todo un proceso de búsqueda ya de varios años y de mucha confrontación con nuestro propio trabajo, con nosotros mismos, y de poder sostener un trabajo artístico que creo que no es menor entre nosotros y entre los aliados que hemos ido encontrando, y de los diálogos y cosas que nos interesan decir, y que cuando pues hace años no encontrábamos necesariamente lugar o interlocutores para decir muchas cosas que eran importantes para nosotros. Entonces, muchas gracias, gracias también a María. La admiración es mutua, y todo el diálogo que vamos teniendo y la forma de entretejer el discurso no, nunca deja de ser, en mi caso, deudor de la conversación que tengo con María. Igualmente. Pues queríamos empezar un poco platicando un poco al público de dónde viene un poco nuestro trabajo y sobre todo de dónde viene la forma en la que trabajamos. La plática está enfocada a las metodologías de investigación artística, en específico hacia algo que utilizamos mucho, fuentes históricas, que no solamente son documentos históricos o referencias documentales, sino también piezas arqueológicas, sino también trabajo de campo, y también referencias bibliográficas de coloniales. También hay mucha conversación luego con otras disciplinas. Y sobre todo es una metodología Sí. que implica mucha conversación con varias disciplinas, sí, la historia, la arqueología, la etnografía, Danza. la danza, ahora recientemente sí, con la danza, el teatro, sí, no tanto tal vez cuestiones, no nos hemos metido a cuestiones tan científicas, ¿no? Ajá, sí, de A ciencias las ciencias, exactas. a las ciencias naturales, tal Ajá. vez desde un punto de vista más de lo cultural, ¿no? Sí. Quizá, ajá. Pero ¿qué más? Bueno, el punto es de que toda esta forma de investigación la hemos desarrollado entre nosotros, ¿no? No, no ambos, yo estudié en Morelia, Michoacán, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, no en La Esmeralda, y no se hablaba mucho en ambos casos, me parece, Sí, ¿no? de investigación, pero tampoco de arte mexicano, latinoamericano, o arte prehispánico, o arte que no fuera occidental, básicamente, ¿no? Sí. Entonces, en base a eso y en base a experiencias que tuvimos, bueno, no estudio aquí, yo al llegar también a la Ciudad de México, esta como invisibilización que había sufrido el arte mexicano, el arte latinoamericano, el arte prehispánico, como esta negación o esta barrera que se puso por una crítica así justificada, por supuesto, al nacionalismo, a esa construcción nacionalista, bueno, pareciera que todo el conocimiento
de los pueblos originarios vivo aún, hubiese sido sellado, ¿no? Y frente a cuestiones artísticas que no nos sentíamos reflejados, ambos vinimos de Michoacán, ambos veníamos huyendo de un contexto de violencia fuerte que ya se estaba desarrollando en nuestro país hace 12, 13 años. 12, 13 años, donde el país ha cambiado bastante, desgraciadamente. Esa violencia, ese desmembramiento de las conexiones sociales, de los cuerpos, de las historias, de la cultura, lo vivimos en carne propia y no veíamos en el arte ese reflejo, ¿no? No veíamos en el arte esa reflexión, pero tampoco veíamos en el arte algo que fuéramos nosotros mismos. Estábamos pensando justamente en esta frase de Walter de Mignolo, I think where I am, la pensábamos como, bueno, pienso de donde soy, pienso donde soy, o pienso donde estoy, y pensamos, bueno, ¿y qué arte estamos haciendo, no? Pues que estamos haciendo arte de donde somos, de donde estamos, con lo que tenemos, con, de nuestras historias, de nuestras múltiples, múltiples, variadas, dislocadas historias, complejas historias, tanto pasadas como presentes, o estamos reproduciendo arte del norte global. No sé, ¿tú quieres comentar algo? Sí, creo que es muy personal la forma en la que fuimos desarrollando una metodología para trabajar. Cuando estaba yo en la escuela, pues tuve todo mi paquete de herramientas de filosofía occidental y leía mucho a Deleuze y leí mucho a todos los pensadores italianos que hablaban sobre las huelgas, el arte inmaterial, pero no me hacía sentido porque, justo como dice María, creo que nuestra generación que vivíamos en Morelia, sí identificamos que hubo un quiebre después de los bombazos que hubo en el centro de Morelia y después de la llamada guerra contra el narco, que hubo una transformación en las relaciones, más allá de lo violento que se estaba volviendo, también las personas pues reaccionamos y estamos a la defensiva y se interactuó de otra manera, el espacio público dejó de ser apropiable y el mundo cultural, artístico que nosotros veíamos en Morelia, pues se empezó a hacer como más opaco, se empezó a debilitar y dejamos de consumir una gran cosa de los que nos gustaba, estar en cineclub, ver poetas, danza, porque el clima social de Morelia cambió muchísimo, ¿no? Entonces, cuando llego, en mi caso, a Ciudad de México, y después que viene María, de repente sentimos que no podemos ni encontrar cómo nombrar lo que nos estaba pasando allá ni aquí, porque de alguna forma parece que no, pero nuestro país es muy centralizado y a veces puede ser extranjero de una ciudad a otra, las formas, los cambios y lo brutal que es la producción artística y la exhibición de arte en la Ciudad de México en referencia a Morelia. Para nosotros no veíamos una grieta que hablara de las cosas que eran importantes para nosotros, pero que estaban en nuestra carne, pues, que habláramos. Yo hice varios semestres ensayos sobre Bifo y cómo hablaba a partir de material de cuerpos que estaban cabezas rodando en el lugar de donde había crecido, ¿no? Entonces no me hacía sentido. Así poco a poco fuimos encontrando otras herramientas. Y creo que nos dimos cuenta que de alguna forma generamos como una especie de método autodidacta de investigar, de ir como buscando una referencia que te lleva a otra. Hace 10 años el término de colonial era poco común, incluso hay universidades que han ido incorporando estas nuevas herramientas desde las preparatorias, pero en nuestra formación no lo fue. Hablar de pueblos originarios también era complejísimo, aunque ya hubiera unas luchas desde hace muchos años y aunque estuvieran movimientos efervescientes en Michoacán, todo estaba eclipsado por otra forma de pensamiento. Y entonces, como decía ahorita María, era cómo voy a pensar esto, cómo lo voy a nombrar y ahora qué arte voy a hacer a partir de lo que es importante para mí o me está
pues que sí está dentro de nosotros y es parte de una inconformidad, pero también es parte de un pensar ahora cómo voy a crear, qué posición tengo de artista y qué puedo decir como artista desde lo que yo estoy sintiendo, pensando. Sí, me acuerdo como en ese momento que estábamos haciendo un arte pues un poco extraviado entre lo que queríamos decir y las pocas referencias que teníamos en ese momento hacia lo que queríamos decir, porque no sabíamos cómo se nombraba sociología de las ausencias, no sabíamos qué era invisibilidad, no sabíamos qué era inferiorización del conocimiento, ni inferiorización de las epistemes, ni epistemicidio, ¿no? No teníamos conciencia clara de la violencia, las violencias múltiples, corporales, psíquicas y epistemológicas que había generado la conquista. Entonces, pues básicamente no teníamos forma a nombrar lo que estábamos sí sintiendo, ¿no? De lo que estábamos huyendo. Tampoco en ese momento se hablaba fuertemente de feminismo como ahora se habla, no sé, bueno, se hacían marchas, pero muy como mismo dicen las feministas, ¿no? No se transmitían en televisión, eran muy pocas las que se podía hablar o pensar. En mi carrera no se vio nada absolutamente de feminismo, ni siquiera se tocó el tema, ¿no? Entonces, en ese momento, a pareceres del destino, nos cayó un libro, Refundación del Estado de América Latina, de Boaventura de Sousa Santos. Y creo que ese fue, no sé, ¿tú qué piensas? El libro que empezó a dar nombre a conceptos que estábamos sintiendo, que estábamos viendo cómo se jerarquizaba un conocimiento sobre otro, una piel sobre otra, una cultura sobre otra, que se preponderaba como lo más alto de llegar culturalmente y que era considerado lo atrasado, ¿no? También la jerarquización del tiempo, que genera también la jerarquización del conocimiento, de los conocimientos, y cómo todo eso se genera a partir, dicen los teóricos y teóricas de coloniales, del momento de la colonización. Y empezamos a pensar, bueno, yo en mi caso, por ejemplo, ese momento, ¿cómo sucedió? Y me doy cuenta de que tengo un montón de narrativas mitológicas en torno a la colonización, románticas en torno al momento de invasión, donde al parecer se perdona, se hace todo ligero en estas narraciones y donde se dice, bueno, este es un pasado que ya pasó y no tenemos que volver atrás. Sin embargo, cuando me voy a las fuentes, hablando de las fuentes, empiezo a leer que fuentes de pues 1500 y tantos, 1600, frases, enunciaciones, formas de discriminación, por ejemplo, hacia otra religión, hacia cuerpos, hacia formas de cultura, están ahí presentes y casi son frases y formas que tenemos hasta hoy en día para discriminar y jerarquizar tanto justamente las culturas originarias como las otras religiones, ¿no? No sé si tú quieres agregar algo. Sí, creo que en mi caso, más allá de un texto en particular, era tratar de encontrar cómo se generaba una conversación, porque estaban varias cosas, pero como despegadas. El texto que comenta María de Boaventura, en ese momento yo estaba leyendo y había leído antes cosas sobre zapatismo. También los zapatistas se fueron unos años como de generación de mucho contenido. Las mujeres zapatistas empezaron a increpar a los comandantes, empezaron a tener mucha voz y se me hacía muy poderoso. Empezaron a tener una serie de palabras que se volvían conceptos y formas de accionar, el término de patroncito, el término de gato perro, el término de vigía. Había una voz femenina en el zapatismo que lo estaba reinventando, sin embargo, eso terminaba de estar corto con las experiencias que tenía, con la escuela.
pero sí me empezaba a dar cuenta que había que nombrar cosas y crear cosas a partir de lo que estábamos viendo. Evidentemente una lectura termina dando luz a todo lo que estás viviendo, y creo que eso es lo rico del arte, que termina siendo como muy un lugar donde puedes amalgamar muchas formas de pensamiento. A mí me pasaba que incluso dudaba si tenía que ser artista o no ser artista. Yo estudié primero unos semestres de periodismo en la UNAM, entonces era importante también, aparte de definir qué tipo de arte quería hacer, quería ser un tipo de artista particular que tal vez tenía que yo mismo entenderlo con toda una caja de herramientas distintas a las que tuve en la escuela, en cómo iba a escribir, qué iba a tomar en cuenta. También se volvió para mí muy personal, porque empecé a escarbar mucho en la historia de mi familia y me encontraba todos estos episodios de esclavitud contemporánea, esclavitud del pasado, muchos episodios de discriminación, de una cultura, por lo tanto una religión sometiendo a otra, o formas de relación espiritual que van teniendo otros pueblos. Me di cuenta que sí, que estábamos viviendo que la etapa de colonización o de invasión no se había acabado, que en las relaciones que tenemos seguimos teniendo relaciones coloniales donde hay clases sociales y estructuras que están colonizando otras formas de pensamiento. Para mí también fue descubrir que esta etapa de colonización no se termina ni se empieza en un momento como lo había entendido, sino que creo que sigue extensa, creo que no terminamos de ser independientes en un sentido más profundo de lo que podemos ser en las relaciones sociales, pero también que había que entender mucho de esa realidad, pero casi que regenerar también tu propia estructura mental con la que habías pensado el arte, con lo que, las referencias que ibas teniendo. Entonces sí empezaron a aparecer varias preguntas como, ¿y entonces cuáles pueden ser las fuentes? ¿Qué información puedo tener? ¿Con quién debo, quiero conversar? ¿Y qué lugar va a tener las cosas que quiero crear? Como que la conversación se empezó a expandir más, más, más. Y creo que poco a poco fuimos, de alguna manera, como desmembrando textos que encontrábamos, como haciendo una especie de disección de ideas. Y eso nos empezó a generar otro tipo de imaginario. También me di cuenta que empezamos a consumir más otro tipo de arte, que de repente íbamos menos a museos de arte contemporáneo, pero más a museos de arqueología, con lo problemático que son, pero que nuestras formas visuales empezaban a buscar ver mucho arte prehispánico, pero también mucho arte de los pueblos originarios. Muchas veces estábamos viendo textiles, viendo alfareros, viendo personas que tallan piedra, que trabajan madera, que están haciendo telares, y que de ahí empezó a haber, creo también, a la par de las referencias teóricas, un montón de como nutrimentos para un imaginario que nosotros necesitábamos tener. Pero no sé si te parezca a ti que también han pasado ya varios años de esto y también hemos cambiado nosotros. O sea, sí. Al final del día todo esto, lo más difícil y lo más duro, pero también lo más increíble, es haber cambiado nuestras estructuras, o sea, ir cambiando nuestras estructuras mentales e ir sanando. También nosotros, o sea, fuimos parte de las violencias coloniales. Y irlas entendiendo, hacia nosotros mismos y hacia los demás, irlas entendiendo, irlas buscando sanar, irlas buscando cerrar, también agarran, yo pienso que en mi caso, no sé tú cómo veas, pero la investigación, no solo en fuentes históricas, o sea, la investigación en la ecología de saberes, sí te genera herramientas, sí te genera opciones diferentes de las que nos dan todos los días empaquetadas para nuevas formas de relacionarte contigo mismo, o sea, relacionarnos con nosotros mismos y entre nosotros. No sé. Es que creo que el proceso se empezó a volver cada vez más personal
y cada vez más pegado a la vida. En mi caso, de repente, por poner entre comillas, la fuente fue la memoria de dos generaciones atrás y ya no tenía más. Y entonces tú tenías que entender ahí y luego tenía que entender palabra a palabra, que me decía a veces mi papá, mi mamá, irme a su comunidad, entrevistar a alguien de casi 100 años. Y entonces cada vez me di cuenta que estaba hablando de como de cada centímetro cuadrado de lo que me atravesaba a mí. O sea, cada vez fue más personal. Entonces había una forma de reformular el arte, pero también había una forma de reformular cómo yo siento y veo muchas de las cosas con las que me enfrento. Estudié en una escuela de arte occidental, pero donde aparte de eso también había un montón de relaciones, compañeros, maestros, directivos, muy atravesadas por clasismo, muy atravesadas por machismo, por abusos de autoridad, por abusos de lo que representa la figura del maestro o lo que representa el estatus económico de uno u otro compañero. Me doy cuenta que ahora la puedo nombrar desde ese lugar, pero en el momento en el que yo estaba inmerso en la escuela, solamente me sentía agredido. Entonces hay una forma de transgredir ese espacio para poder efectuar una, pues tal vez una propuesta que sea factible o no, a través del arte. Creo que el arte va reformulando lo que personalmente te atañe, pero también creo que como es un espacio público en sí, el arte siempre está hablando de alguien, que también esa era una pregunta que teníamos, ¿a quién le tenemos que hablar? Creo que creo que es un proceso como de 10 años donde empezamos a tomar conciencia y donde nuevamente, para mí sí es importante recalcar que ha cambiado mucho la discusión pública, para bien y para mal. Creo que para bien hay varios discursos que han tomado la plataforma pública. Todos vimos, creo, no es mi excepción, en nuestras escuelas, situaciones de abuso, pero el poderlo nombrar desde el Me Too tal vez puso esto en una plataforma de comunicación y de tomar la arena pública como un momento de discusión de algo que estaba normalizado hace 10 años. Usar el espacio público con libertad a pesar de tus rasgos físicos, el derecho a la ciudad, términos de discriminación, el lugar que han ido tomando también las voces en otros idiomas, en otras lenguas originarias que se hablan en la ciudad, han ido tomando el tema del agua y de ecología, han ido tomando poco a poco grietas de la discusión pública, para bien, creo. Tal vez no estamos viendo cambios estructurales tan profundos, pero en las relaciones personales sí creo que estamos empezando a nombrar las cosas de otra manera, pero hace 10 años no era así. Hace 10 años la ciudad se ha transformado en cierto sentido muy diferente y también el acceso a internet era muy distinto. Sí. Creo que nosotros somos una generación que crecimos sin internet, que nos poníamos de acuerdo con los amigos un día antes y te veías a las 5 de la tarde y quien llegó, llegó y tenías una fiesta así, compartíamos cassettes y compartíamos. Vivimos como una etapa de relación así y ahora hay una etapa de relación bien diferente, ¿no? Pero lo positivo es que hay discursos que están tomando un lugar en la arena pública, creo. Y eso también, el arte no puede estar quieto ante esas situaciones, totalmente, creo. Y creo que definitivamente, sí, lo que hemos creído, pensado y buscado sostener es que el arte es el espacio para la creación de imaginario. Y si nuestro imaginario está colonizado, pues nuestras relaciones sociales y las formas en que la realidad se ejerce va a seguir colonizadas, ¿no? Entonces, no, también había una cuestión, y todavía la sigue habiendo, una especie de cuestión fantástica de, bueno, si se hace esto, se va a cambiar inmediatamente la realidad como una especie de varita mágica, ¿no? Que haya estas plataformas, que haya estos espacios de enunciación, no quiere decir que mañana va a cambiar la realidad, pero porque estas plataformas, estos espacios de enunciación, estos espacios de pensar y repensar las formas violentas en las que nos hemos estado relacionando de mínimo hace 500 años para la fecha, tiene que tener un sostén, tiene que tener un esfuerzo sostenido de
Pues sí, unos 50, 100 años mínimamente para ver si se reestructuran nuestras formas sociales y nuestras, sí, y nuestra realidad social. Porque también hay una cuestión en tomar la decolonialidad, el feminismo, la cuestión de los pueblos originarios como si fuera una especie de moda. Y eso es muy, muy delicado y peligroso. No se puede tomar esta cuestión como una moda, porque, bueno, son cuestiones de saberes ancestrales más antiguos que nuestras existencias y que posiblemente la existencia del occidente moderno. Y dos, si se toma como una moda, como algo pasajero, es algo desechable. Y algo desechable no genera la reverberancia en la realidad que necesitamos, que es urgente. Urgente cada día hacerla, ¿no? Entonces, bueno, no sé si pasamos sí. Queríamos dar esta pequeña gran introducción para también compartirles un pequeño esquema de cómo son de cómo han sido la ingesta de las fuentes. A ver, comparto pantalla. Espero que ahí se vea bien. Sí. Y estas fuentes, ¿cómo han generado a lo largo de los años varios proyectos? Aquí es realmente, primero es la de Noé. Entonces, si quieres platicar tú. Como que cuando estábamos pensando en el ejercicio de la presentación, lo pensábamos mucho a partir de como qué primeras fuentes empezamos a tomar. Y a partir de ahí, ¿qué sucedió después de esas lecturas o después de esos análisis? En mi caso, yo empecé mucho al querer entender qué estaba pasando en Michoacán, pensar qué documento o texto estaba siendo testigo del momento de la colonización, de la invasión de los europeos en Michoacán. Entonces comencé a trabajar con la relación de Michoacán, que es un texto, códice texto que se generó en base a testimonios de los sobrevivientes de la llegada de los europeos. Entonces, cuando empecé a trabajar en el texto, empecé también a querer entender el territorio donde sucedía el texto. Empezamos a salir a viajar por Michoacán, por el recorrido que hacían en el lago el linaje Huacús, que es el linaje gobernante en el momento de la llegada de los españoles. Y en ese momento son los que dan testimonios de qué pasaba con el Michoacán de ese tiempo. A partir de la relación de Michoacán, empecé a abrir un montón de líneas para investigar. En ese momento era una búsqueda muy intuitiva, era querer empezar a desmembrar las imágenes, los textos, que también parecían indescifrables, aunque estuvieran en español o estuvieran algunas palabras en la lengua purépecha, las formas de usarlos. Me daba cuenta también que mi estructura de generar narraciones estaban muy mediadas por el mundo grecolatino y sobre todo por el mundo católico. El héroe de la relación de Michoacán no es un héroe que se parezca a ese tipo de héroes en esas narraciones. Es un tipo de héroe más complejo en un sentido, que interioriza de otra manera, que no busca el poder, sino que tiene el poder y lo logra reestructurar y dividir. Y a partir de ahí genera toda una migración del linaje Huacús y la estructuración del reino purépecha. A partir de ahí y de estar viajando por los espacios por los que viajaban los purépechas, cargando el dios Cuericaveri, empecé a encontrar varias referencias. Una de ellas fue el taller de investigación plástica, porque me di cuenta que mucho de este imaginario, como ahorita lo decía María, se había vuelto a retomar en los años 70 y muchos de los momentos donde pasaba estaba mediado por un colectivo que se llamaba Taller de Investigación Plástica, el TIP, de los años 70, que funcionaba y que estaba dentro de la estructura política y social de una asociación que se llamó la Unión de Campesinos Emiliano Zapata. Estos artistas acompañaban mucho este movimiento social y empezaron a retomar imágenes de la relación de Michoacán, pero imágenes también
de lo que en ese momento fue la reivindicación purépecha. A partir de ellos y de otros movimientos y otros agentes, se generó el Año Nuevo Purépecha, que es la fiesta del Fuego Nuevo. De los 70 para acá, no tengo ahorita... 1983. De 1983 para acá. Y a partir del Año Nuevo o Fiesta del Fuego Nuevo, se ha estado generando cada año una revitalización de la cultura purépecha. A través de visitar una de estas festividades, encontré un canal de contacto, de comunicación, con lo que en ese momento estaba pasando en Cherán hace 5 años. Porque cuando yo encontré una forma de estructurarse y de organizarse por fogatas en la relación de Michoacán, empecé a preguntar literalmente de voz en voz y a las personas que vivían en las comunidades cómo era su forma de organizarse. Entonces pasé de un proyecto que solamente buscaba entender el territorio y la geografía de un texto del siglo XVI a encontrar un movimiento social y un movimiento artístico bastante complejos y bastante fuertes y poderosos en Michoacán. Cuando llego a Cherán, empiezo a entender que estaban organizado el movimiento que sucedió en el 2011 por fogatas, por estructuras barriales basadas en fogatas. Y había una lámina de la relación de Michoacán que estaban organizadas así. Para mí eso fue revelador porque hubo un lazo entre el mundo que parecía olvidado, prehispánico, y los purépechas actuales. Y eso me hizo pensar en regresar eso a mí mismo, en pensar qué estructuras había dentro de mí que pueden llevarme 500 años atrás o regresar. En el mundo náhuatl a veces el tiempo y el espacio no están 100% divididos y existe más el movimiento que el espacio y el tiempo divididos. Y creo que encontré eso también a través de este texto, que el espacio y el tiempo son una espiral y el presente y el pasado tienen fronteras bastante porosas y la identidad está pendulando también por ahí, ¿no? Entonces, a partir de la relación de Michoacán también, aquí enunciamos y generamos una lista de los proyectos que se fueron generando. Primero se generó un trabajo en video que se llamó Interrupción del Sueño, y con eso una exposición que presentamos hace 3 años en una galería que se llamó Parque, que se llamó Un Acto Antes de un Concepto. Y de ahí también quise hacer un ejercicio curatorial que se desarrolló a través de la Feria de ACME y generé un ejercicio curatorial con artistas purépechas y otros artistas que eran de Michoacán que vivían aquí para tratar de entender todo ese movimiento artístico desde el taller de investigación plástica hasta el fotoperiodismo actual en Michoacán. Y el proyecto se llamó La Panza de las Ausencias y ahorita estoy generando un cuarto proyecto que es una película que retrata el mundo ritual relacionado con lo político. Entonces, para mí era importante mencionar cómo un texto se va desde la geografía, desde algo que menciona un momento histórico particular, hasta toda una estructura de lucha social, de lucha artística, y de volver a pensar todas las relaciones rituales y cómo eso genera un imaginario y una relación social en el caso de los purépechas. A mí se me hace interesante, Noé, ya que estamos platicando juntos, cómo yo que vi desde tu búsqueda en la relación de Michoacán, y cómo fuiste desarrollando esta metodología entre investigar la bibliografía y luego ir a constatarla en la realidad geográfica, en la realidad social, en la realidad cultural, cómo eso te llevó a una pregunta hacia ti mismo, ¿no? O sea, ahorita que estoy viendo también como una espectadora estos mapas, o sea, esta relación de Michoacán, tú naciste en Michoacán, ¿no? Entonces, consumiste de Michoacán, pero de juicio de audiencia de Nuño de Guzmán, esta parte ya es también tú, y curiosamente Nuño de Guzmán estuvo en Michoacán y en la región de donde son tus papás, ¿no? De la región de donde es tu cultura. Que los huastecos y los purépechas comparten verdugo. Y nos unimos en un sicario loco, ¿no? Entonces, se me hace interesante cómo tiene estos proyectos y que estás desarrollando,
Y este otro documento histórico que ahorita platicarás tiene todos estos proyectos. Estos son, ¿no? Me acuerdo mucho cuando estaba yendo a filmar las primeras veces a Cherán, en algún momento subimos al bosque con un guardabosque de la ronda comunitaria. Y me acuerdo que era un guardabosque que había llegado de Estados Unidos, unió el movimiento cuando tenía una vida ya creada, digamos, en Estados Unidos como migrante y regresó, ¿no? El coyote. El coyote. Y recuerdo que yo le dije en algún momento en el cerro, él con su arma, yo con mi cámara, que después de todo eso, ¿qué hacía ahorita en el cerro? Y él me contestó lo mismo, me dijo, ¿tú qué haces en el cerro ahorita con tu cámara? Y creo que fue una pregunta muy poderosa para mí porque sentí que estaba pasando el mismo proceso que muchas de las personas que empecé a conocer en ese momento en Cherán, muchos amigos hasta ahorita que son artistas, de pensar a través de una sacudida social y de estar atrapado en una especie de neurosis de Occidente y de capitalismo es, bueno, ¿y de dónde vengo? ¿Y qué pasó antes? ¿Y qué pasó antes de mí? ¿No? Había un proyecto que empecé a generar que se llamaba Las cosas vividas antes de nacer y quería entender en mi cuerpo y en mi mente qué estaba pasando antes de nacer y eso cómo me afectó a mí. Entonces, justo regresé en algún momento de Cherán a Morelia y empecé a platicar con mi familia y me di cuenta que había una lengua que estaba no olvidada, pero estaba dormida, creo. Era una lengua dormida entre mi familia y yo, con la que nos habíamos comunicado hace años y que era la lengua de mis abuelos y de mis ancestros, ¿no? Entonces empecé también ahora a llevarme esas preguntas a mí mismo. Entonces me di cuenta del contenido ritual también con el que había crecido como niño. Justo María se daba cuenta de las relaciones que tenía con los sonidos, con los muertos, con el mundo onírico, y que eso era muy particular. Y justo empecé a buscar cuál era el texto más antiguo que mencionara, no la comunidad de mi familia, pero sí la cabecera municipal donde está enclavada la comunidad de mi familia. La comunidad de mi familia se llama Calmecalle y la cabecera municipal es Coscatlán. Coscatlán se menciona en un juicio de audiencia de Nuño de Guzmán, que fue el gobernador del Pánuco y de la Nueva Galicia, que era la zona de la Huasteca San Luis Potosí. Ese juicio se levanta a Nuño de Guzmán porque generó toda una estructura esclavista en el Pánuco y empezó a traficar esclavos huastecos hacia el Caribe, hacia el sur de Estados Unidos, y muchos los usó como mulas de carga para venir a la Ciudad de México de Pánuco cargando la mercancía. En ese momento se cambiaban 60 personas por una vaca o por un caballo. Nuestra ganadería se creó así, era la única forma en la que hubiera ganadería en esos momentos en la Nueva España. Entonces tú cuando puedes hablar de 600 cabezas de ganado en una ciudad, multiplícalo por 60 y sabes cuántas personas fueron traficadas. Entonces, a partir de este texto, el método de alguna forma empezó también a replicarse que había usado con la relación de Michoacán y empezar también a tener más forma, ¿no? Como que fue un poco menos intuitivo. Entonces, a partir de ese texto del siglo XVI del juicio, a Nuño de Guzmán, visité el archivo de Indias en algún momento, luego el archivo parroquial en San Luis Potosí y empecé a tener otras referencias. Me di cuenta que mis ancestros habían sido esclavos. Me di cuenta de la importancia que era para mí reconocerme y decirme a mí mismo como heredero de ese trauma. Visité un museo en Chicago, estuvo y me encontré todo el trabajo fílmico de Guy Estrées-Espaigne y de Claude Estrées-Espaigne. Dos franceses que estuvieron haciendo cine etnográfico antes que Jean Rouch en la Huasteca desde los años 30 hasta los 70. Y esta es la lista de textos que han sido importantes para mí, Medicina y Magia de Gonzalo Aguirre Beltrán, o algunos de los textos más importantes, porque todo se ha ido nutriendo también mucho con conversaciones con amigos, con antropólogos, de ida y vuelta, con un intercambio de referencias. La Amnesia del Imperio de Karina Vidaseca, que fue también maestra de nosotros en algún momento. La Otra Esclavitud es un texto de Andrés Reséndez bastante, bastante brillante.
Y el último texto que fue muy revelador para mí es El Camino Hambriento, una novela de Ben Okri. Y esta es la lista de proyectos que se han realizado. El Trisalero fue una serie de cerámicas. La Demanda de las Memorias, una exposición individual. El Esclavo Congénito, otra parte que va a pegar acá, pero que sucedió en otra galería. Gramática de las Ausencias, un proyecto de cerámica hecho a partir de tepalcates creados que replicaban los tatuajes huastecos. La última parte del cuerpo ahorita está exhibida por segunda vez en Llano, que es nuestra galería que nos representa. Las presencias dormidas la presenté hace un año y medio en mi galería en Chicago, que es Patreon. La Obsidiana y el Mar es un audio que está en una plataforma, a ver si nos da tiempo de escucharlo tal vez. Y La Patria de las Imágenes la vamos a exponer pronto. Entonces son todos los proyectos que van saliendo y todo el cúmulo de referencias, cómo se van colando. Esa es mi parte. Es una de, bueno, de mis partes. Igual con Noé, este es el primer proyecto, Un Extraño Objeto Encontrado en 1524, donde empiezo a reflexionar en torno a las fuentes históricas. La primera pregunta que me hice, bueno, es qué narrativas hay de la conquista, y encuentro este texto, bueno, que es una traducción que León Portilla hace de Fray Bernardino de Sahagún, se llama Nuestros Dioses Han Muerto, y es un texto que parte de unos coloquios. La historia es que Fray Bernardino de Sahagún se encuentra en Tlatelolco, en el convento de Santa Cruz Tlatelolco, no es el de ahora, fue destruido, bueno, se encuentra un en náhuatl muy malo, dice él, unos textos de unos coloquios de la llegada, que daban testimonio de la llegada de los primeros 12 franciscanos a México, y una especie de relación de habla con los sacerdotes aztecas que sobrevivieron la invasión y la conquista, ¿no? Entonces, en estas supuestas disertaciones, que sean o no sean verídicas, que existieron o si era una especie de obra de teatro para catequizar, las disertaciones muestran cómo una cosmogonía fue impuesta sobre otra cosmogonía en base a la violencia, una violencia que además es un texto de 1530 y tantos, no me acuerdo exactamente la fecha, pero una violencia que tenía, o sea, tenía muy poco de la supuesta caída de Tenochtitlan, y ya se estaba justificando en base a la generación de la cosmogonía originaria como diabólica, como demoníaca, como apegada a Satanás, ¿no? Entonces, en el texto se puede leer varias veces que los frailes dicen, ustedes los indios que adoran a dioses que son cosas, por eso tuvimos que venir a matarlos, básicamente, a erradicarlos, tuvimos que venir a hacerles la guerra porque los queremos salvar, los queremos salvar de sí mismos porque ustedes están adorando a los demonios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la parte donde los sacerdotes aztecas dan su disertación de por qué no quieren aceptar esta nueva religión, pues está curiosamente perdida, ¿no? Sí. Entonces, ese texto a mí me hizo mucha reverberancia en las formas de violencia epistemicida, de cómo se implanta una forma de pensar, ya no digamos esta religión sobre esta otra religión, sino los sistemas de violencia es implantar una forma de pensar en base a una violencia real, corporal, social, y que generó muchas ramificaciones igualmente violentas, para denigrar, inferiorizar, ocultar, invisibilizar y buscar erradicar totalmente otra cosmogonía, ¿no? Entonces, eso para mí me hacía mucho, y aparte, no solamente esta erradicación o esta imposición de una forma de pensar sobre otra en base a la violencia, sino también además diciendo esto es por tu propio bien, esto es para tu salvación. Entonces, eso me hacía mucho sentido, pues nos puede hacer sentido con varias cosas, ¿no? Nuestro sistema educativo, nuestro sistema
machista de crianza, etcétera, etcétera. Y yo, en este momento no estaba consciente justamente del padecimiento, o sea, de mi dolor, ¿no? Del dolor de mi cuerpo por ser mujer, pero creo que estaba justamente buscando, viendo cómo esta invisibilización, esta imposición, es una imposición que se nos ha marcado, se nos ha puesto, colocado y errado, literalmente, como en los casos que no investiga, en el cuerpo, hacia todas las formas distintas, que no sean en el etnocentrismo caucásico, masculino, heterosexual, ¿no? Caucásico, masculino, heterosexual y de preferencia de clase alta. Bueno, entonces, Nuestros dioses han muerto me llevó a buscar en el Códice Florentino. Esto del Códice Florentino, obviamente, no todo el Códice Florentino, el Códice Florentino es inmenso, es la recopilación que hizo Sahagún sobre todas las cosas de la Nueva España que él pudo o le interesó recopilar: las flores, las plantas, las costumbres, los oficios, incluso ahorita, como van a ver acá, los presagios funestos, ciertas cosas culturales, los dioses, ciertas festividades, y bueno, hay una inmensidad de cosas en el Códice Florentino, da para investigarlo toda la vida. Pero Nuestros dioses han muerto, el Códice Florentino, también la pintura de la Nueva España, de la pintura novohispana, me dio también mucho pensamiento sobre qué cosas sobrevivieron escondidas, bueno, no solamente en la pintura, sino en las iglesias novohispanas, qué cosas están de la cosmogonía prehispánica en las iglesias, pero también cómo a partir de la pintura novohispana se empieza a repetir y a generar y a diseminar inmensamente imaginarios sobre esta nueva cosmogonía y esta nueva mitología que vino a implantarse, ¿no? Entonces la pintura novohispana, por ejemplo, el señor Santiago, que utilicé justamente para este extraño objeto encontrado en 1524, el señor Santiago es un santo bien interesante, por así decirlo, porque primero mata moros, o sea, es un santo conquistador, más bien colonizador, invasor. Primero asesina a los moros y luego llega acá a América y asesina a los indígenas, ¿no? Entonces, esta relación también de las cosas, la mitología que llega de Europa hacia América y se empieza a convertir en situaciones reales, reales que hasta en nosotros mismos podemos encarnar, me interesa mucho. Lo que me interesaba mucho y me sigue interesando mucho es, digamos, que dónde se genera este virus de violencia y cuáles son las formas y cómo todo esto está construido. Y entonces, si está construido, si está generado, si está diseminado, se puede reconstruir, se puede deconstruir, se puede alterar, se puede modificar, se puede moldear. Y si se moldea, forzosamente tenemos una realidad diferente, ¿no? La cerámica de Occidente, de México y Mochica peruana, justamente la investigaba porque hay una no hay solamente coincidencias en la cerámica formales entre la cerámica de México y Perú, hay coincidencias de símbolos, hay coincidencias de hacha moneda, y entonces este para mí era un puente de decir cómo realmente América, Abya-Yala, estaba conectado antes de la llegada de los invasores, y es esta novela que yo tenía donde llegan unos hombres blancos civilizados y conquistan unos pueblos primitivos que estaban casi hacían pirámides, pero primitivamente, pero estaban desconectados unos de los otros, tal vez estaban un poco conectados en el país, pero no estaban conectados con otras civilizaciones, y llegan solamente a invadir unas cuantas poblaciones. Pues eso se me hacía muy fuerte porque no era cierto, realmente había conexiones en el continente, conexiones que cada vez son más demostrables, conexiones que varios arqueólogos se rehúsan, desde mi punto de vista colonizadamente,
a aceptar, pero esas conexiones hablan de un sistema mundo y habla, y si es diferente la narrativa de llegar y destrozar unas cuantas aldeas a llegar y destrozar enteras civilizaciones y un sistema mundo, ¿no? Entonces, bueno, también diálogos abiertos con personas para ver si era mi imaginación o si era pertinente repensar la conquista. Obtuve que sí es pertinente. Y recorridos a las zonas arqueológicas de Perú. Esto dio estos 4 proyectos, una exposición, esto fue un proyecto que se expuso en el Carrillo Gil, este fue un proyecto que se expuso, bueno, en varias partes del país porque tuvo el FONCA. Este fue un proyecto que se expuso en Parque y bueno, este es un proyecto que expusimos en, hicimos unos performances en Venecia, ¿no? Y del Códice Florentino también me centré mucho en los presagios funestos. Los presagios funestos son esta serie de presagios que le dan a Moctezuma antes de la llegada de la invasión. Los presagios hablan de que va a llegar los invasores, y entonces curiosamente Bernardino de Sahagún y otros también, no son los únicos, de los del Códice Florentino, relatan una serie de eventos extraordinarios que dicen que el mundo va a pasar el Holocausto, ¿no? Que realmente sucedió. Y eso me hacía mucho sentido a mí, por ejemplo, estos presagios funestos, regreso a 1519, me hacía mucho sentido en 2019, 2018, 2017, que estaba, y desgraciadamente todavía estoy, saturada, horrorizada, escandalizada y al borde del llanto todo el tiempo por la cantidad de gente desaparecida, de mujeres asesinadas que hay en nuestro país, y que no es algo normal, ni que tuviéramos que estar normalizando. No es algo que sean solamente cifras, son personas. Esas personas tenían mínimo 2 personas que lloraran por ellos, ¿no? Entonces, para mí, los presagios funestos, justamente está el presagio que todos conocemos vulgarmente como La Llorona, una mujer que se pasaba por las calles de Tenochtitlán buscando, gritando a sus hijos, buscando a sus hijos. Pues desgraciadamente tenemos muchas madres hoy en día buscando en fosas clandestinas a sus hijos y a sus hijas. Entonces, a mí se me hacía muy fuerte que tengamos 500 años y los presagios funestos se repitan uno a uno de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, este tiene parte de La Visión de los Vencidos, que también es un extracto que León Portilla hace del Códice Florentino, donde habla específicamente de la visión de los, como lo dice, de los vencidos, de los mexicas en torno a la conquista, Ixnahuicatl, que son los cantares tristes de conquista, cantares postcortesianos muy importantes. Y bueno, esto justamente es literatura originaria mexica en náhuatl, ¿no? Y se me hacía muy importante también nutrirme de eso, porque pues no es que lo haya, creo que lo llevé en literatura porque tenía muy buena maestra de literatura, que era mi mamá, y tuve la oportunidad de leer un poco de esa poesía, pero bueno, llamada poesía, traducida como poesía, no es necesariamente el concepto de poesía, pero bueno, pero también se me hace muy importante leer este tipo, porque son formas diferentes de argumentar, el uso de las metáforas que hasta ahora también Noé descubre en su misma lengua y en su misma forma de hablar, son formas de construcción, son formas de construcción no solo verbales, son formas de construcción de cómo se ve el mundo y la realidad. Entonces, para mí, todas estas, este es un ejemplo de otro proyecto de fuentes históricas que se pasan a una obra. Para mí, cada una de estas fuentes me genera y me da algo
que me pueda ayudar a la realidad. Creo que cuando generalmente hablamos de fuentes históricas, cuando hablamos de investigación, lo tenemos muy tildado hacia algo muy estructural y alejado de nuestra realidad, de nuestro cuerpo, pero verdaderamente como la búsqueda, al igual que Noé, parte de una inconformidad, de una violencia tanto sufrida como que vemos todo el tiempo y que no queremos ya tener, en cada una de las investigaciones, sobre todo desde mi punto de vista, en buscar en el conocimiento que nos negaron y que nos invisibilizaron y que nos dicen que no busquemos ahí encontramos muchas de las formas diferentes de aproximarnos a nuestra realidad, ¿no? Estos son otros proyectos que se nutren, estos son como más actuales, justamente aquí está Rituales para la Salida del Mal Aire, que se nutren ya de feministas decoloniales como Rita Segato. Las crónicas del Nuevo Mundo se mezclan con las ilustraciones de Theodore de Bray, las representaciones medievales de paganos. Como en la lámina anterior, estas crónicas del Nuevo Mundo dan ficciones en torno a las personas que aquí habitaban y su cultura y sus formas de relación, que Theodore de Bray ilustra muy, muy dramáticamente como comedores de carne, como gente acosada por demonios, que tiene que ver mucho con un imaginario medieval. Entonces, este imaginario medieval, desde mi punto de vista, generó las ideas de raza y también de género, y es el género en esta idea normada del género y también de sexualidad, ¿no? Entonces, estas deformaciones de lo que se veía y estas como ¿cómo se llama? Ficciones, estas ficciones hacia la cultura, para mí se pueden contrarrestar con teoría decolonial, con el mismo acercamiento a las esculturas prehispánicas, y no solamente un acercamiento hacia la mera adopción de las formas, sino buscando entender, buscando descifrar, buscando hemos buscado muchas cosas, incluso hacerlas con nuestro propio cuerpo, en esas formas, porque esas formas tienen conocimiento y son dadas esas esculturas tienen conocimiento y son dadas por pasado, ¿no? O como si no tuvieran nada, o como si no ofrecieran nada. Y bueno, estos son otros de las referencias, y también recientemente una búsqueda y una exploración en el propio cuerpo y una búsqueda de una conexión con el propio cuerpo. Entonces, ahí, dejar de compartir. Listo. ¿Quieres poner el video para terminar? Queremos poner, sí. Sí, no. Nos gustaría poner justamente como en esta... trabajo conjunto. Ajá. Un trabajo que hicimos en conjunto. A ver, quedó en Firefox, sí. Sí. Ahora, ¿se está compartiendo? No, es el Wi-Fi. Listo. 2000. Y este es un proyecto muy especial para nosotros porque fue nuestra primera aproximación al cuerpo y una forma como pareciera muy inmediata de exploración hacia las figuras, pero descubrimos en esta exploración muchísimas cosas que dábamos por sentado, pero que las sentí, pensamos en ese momento ahí con esa sola exploración. Sí, fue una serie de
4 performances para una invitación que nos hicieron junto con, en ese momento estaba la Fundación Alumnos 47, y queríamos generar 4 maneras de hablar y de generar también obra a partir de investigación, ¿no? Y que las 4 formas hablaran de cuerpo. Entonces había cuerpo explotación, cuerpo ontología. El cuerpo como instrumento, en el caso de los especialistas rituales. Ajá. Y como una aproximación o acercamiento de las figuras, en este específicamente son piezas de Occidente. Ajá. Con nuestro propio cuerpo. Para nosotros era importante pensar cómo el cuerpo se volvió una especie de archivo y de ver cómo interrogábamos a estas mal llamadas figuras arqueológicas. Porque al ponerle ya el término figuras arqueológicas, ya las plantarlas en un tiempo específico y en una disciplina específica. Ahorita que decía María de si los arqueólogos reconocen o no 100% el contacto del occidente de México con las cosas del Perú, porque su método no les permite reconocerlo, cuando hay evidencia matérica que tiene 3.000 años más que la propia disciplina arqueológica, ¿no? O que el conocimiento arqueológico. Entonces hay un montón de maneras de poder entender esta evidencia matérica. ¿Qué pasaba cuando nuestro cuerpo tomaba la misma posición? Casi todas las figuras que están ahí tienen muy poco contexto arqueológico. Se llaman figura femenina, guerrero masculino, siempre tienen ese tipo de información. En específico, todas estas son de colecciones extranjeras. Y por lo regular, un arqueólogo, cuando está fuera de contexto, parece que las figuras están, que el arte precolombino pierde cierto valor. Y es evidente que para la disciplina arqueológica sí es muy importante. Sí, claro que es importante saber cómo se fue encontrado, si está en referencia a algún astro, a la forma en la que entra o sale el sol o la luna, si está cerca de un lugar agrícola, cerca de un lago, cerca de un ojo de agua, cerca de un panteón. Claro que todo eso es parte del contexto y del conocimiento arqueológico, pero también hay mucho más, no puede ser solo eso. ¿Qué pasa si las figuras están de rodillas, de pie, en cuclillas? Todo eso está diciendo algo y es por algo. No solamente son escenas cotidianas porque era la posición más cómoda. Cuando entras en el cuerpo con estas posiciones, te das cuenta que muchas veces se está representando la sensación de estar en esa posición. Muchas de las, en el video estamos viendo un resumen, las poses duraban un poco más de tiempo, pero cuando estás en esa posición, los pies que se ven grandes en la figura, es sí, la forma en la que sientes los pies, la espalda tan ancha o tan en vertical, es la forma que necesita estar para sostener los brazos de esa manera, el tipo de gesto que estás haciendo es el gesto que sientes cuando estás colocando los brazos de una manera específica. Entonces me di cuenta, nos dimos cuenta que muchas veces estaba representando tal vez esa sensación, que es la forma en la que se está irradiando las piernas, que es como un ejemplo para mí muy particular, el peso que hay en los muslos, en las piernas, en los pies, que son más grandes de lo que anatómicamente se cree que es proporcionado, es la forma en la que tú lo estás sintiendo cuando te colocas en esa posición. Sientes tus pies cansados y los sientes muy grandes, muy pesados al sostener esa posición. Parecen ser a veces posiciones sencillas, otras más complejas, pero hay algo, y evidentemente eran cuerpos a la expectativa. Si era un guerrero, si era una figura cotidiana, estaba a la expectativa de que algo sucediera. Y cuando pones tu cuerpo a esa expectativa, tienes un pedazo de historia más, tienes un pedazo de historia que no sé si hay otra manera de llegar a ella, pero al menos para nosotros, ponerle nuestro propio cuerpo es una manera de encontrarla. Muchos de estos documentos que consultamos ahorita, sobre todo que estamos en un proceso de colaboración y de entrenamiento escénico, empiezan a cobrar otra dimensión cuando tu cuerpo se empieza a desdoblar, a veces casi literal, como un cajón de archivos. Empieza a salir de ti una referencia, empieza a salir de ti una vivencia, empieza a salir de ti propia, propia IA. Empieza a salir toda una historia. O sea, en tu cuerpo está la memoria de 500 años. Okay. Particularmente yo trabajé mucho con la historia de esclavitud, y no solamente
en performers o actores con los que dirigí que tuvieran algún lazo directo con un pueblo originario o con algún ancestro directamente, sino se desdoblaba toda una corporalidad solamente en imitar la forma en la que cargaban los objetos los esclavos. Había formas en donde no podía sostener, en donde un cuerpo entrenado no podía sostenerse 2 minutos, o formas de caminar donde un cuerpo no podía sostenerse 5 minutos. Y es porque nuestro cuerpo tiene ese registro exacto de qué pasó cuando fuimos esclavos. Hay un par de documentos o algunos cuantos documentos que están mencionando a un pueblo esclavo que es el huasteco, que es el que más se pudo traficar, si vamos a los documentos, pero esto no pasó solamente en el Golfo de México. Y un poco tampoco México sigue siendo un embudo de migración ilegal, sigue la gente traficada. El texto de Vidaseca que mencioné tiene una portada de un dibujo de una embarcación con esclavos que hizo un niño de Medio Oriente hace 10 años. Entonces nuestro cuerpo está registrando eso y reconecta. Y creo que ese es el punto en el que ahorita está nuestra investigación. Sí, en el cuerpo. También estas figuras arqueológicas, es curioso porque todas, se van repitiendo las figuras. Estas figuras vieron, hay 10 diferentes... Sí. Que he visto, ¿no? O sea, estas figuras de Occidente, esta producción de cerámica de Occidente de México fue saqueada, dicen las crónicas, por camiones, por toneladas. En casi todos los museos extranjeros hay piezas de Occidente. Estas piezas, como bien dicen Noé, no tienen tanta investigación arqueológica porque no tienen contexto, muchas veces no están datadas, muchas veces solamente están nombradas como las primeras que encontraron, bueno, si se parecen a esas, porque se repiten las figuras, son del mismo tiempo, del mismo lugar, ¿no? Pero lo curioso también de que se repitan, de esta reiteración en esas posturas, en esas formas, es que están diciendo algo, es que están teniendo un conocimiento. Y cuando nos acercamos con nuestro cuerpo verdaderamente, muy ingenuamente en ese momento, nos sorprendimos de lo que nos estaban hablando las figuras, de la forma en la que nos conectamos con algo que al parecer que nos dicen que estamos totalmente desvinculados y desconectados. Sin embargo, así como bien menciona Noé, que nuestro cuerpo tiene toda la información de la violencia que se nos ha ejercido históricamente, generaciones atrás de nosotros, hasta la que nos hemos llevado desde que nacimos, porque desgraciadamente nacemos en un proceso bastante violento, para nuestras madres y para nosotros. También tiene nuestros cuerpos esa reconexión hacia un pasado que no es que no es que sea todo color de rosa, no es que se idealice ese pasado, pero ese pasado sí tenía rastros que nos pueden servir para cambiar el presente y el futuro que tenemos. Cosas que a mí me parecen pertinentes, ¿no? Como el respeto justamente hacia la naturaleza, como el respeto hacia las formas, a los tiempos de la naturaleza, no hacia la naturaleza, sino a los seres vivos, a los no vivos, como una idea de cordialidad y equilibrio entre nosotros, donde no era así de fácil generar la violencia que ahora tenemos hacia todo y hacia todos, ¿no? Y todas y todos. Y entonces ese cuerpo, estos cuerpos que somos ahorita, tienen muchos registros de ya ahora muchas culturas, pero sí todavía se sigue permeando, sí sigue resistiendo el conocimiento que se buscó erradicar hace 500 años, sigue existiendo en nosotros, en muchos de nosotros, incluso en cuerpos ya mestizos, si se quiere, o ya ni siquiera mestizos, incluso en cuerpos occidentalizados o buscados ser occidentalizados, incluso en cuerpos despojados de toda la capa social ritual de las comunidades, sí sigue existiendo formas, maneras de ver el mundo que están conectadas a nuestros orígenes. Si quieres preguntar. Sí, pregunto. Alguna intervención.
Bueno, muchas gracias, Noé María. Realmente su trabajo es impresionante y está lleno. Digo, un poco también hablaban de esta cuestión del mito y pensaba también, ¿no? En cómo, o sea, más bien el mito se ha convertido como en dogma, ¿no? Y es un dogma tal vez que ha ido permeando a nivel de una estructura o una ideologización de la vida, ¿no? Porque todavía el mito puede ser maleable, ¿no? De ahí yo siento que las fuentes sean tan ricas para sobreponerse y reactualizarse en función, pues, de un presente, ¿no? Que al final nos hace ver esa sistematización de estructuras coloniales que están presentes en nuestra contemporaneidad, ¿no? Pero bueno, increíble trabajo y yo creo que también creo que es muy, o sea, digo, único, ¿no? En el sentido de esta posibilidad de trabajar sus procesos o sus piezas de forma aislada, pero también con estos momentos de encuentro, ¿no? De esta colaboración o de esta parte que luego llaman colectivo la cosa, ¿no? Donde no solamente son ustedes, son más personas las que entran en estas dinámicas, pues que enriquecen muchísimo su trabajo, ¿no? Sí, realmente siempre es bueno, ahorita presentábamos como las fuentes por separado, pero por ejemplo, los viajes a Cherán, pues las hacemos la mayor parte de las veces entre los dos, ¿no? Los museos, O los los hacemos museos, pues vamos juntos. juntos, o las lecturas nos las vamos compartiendo y vamos diciendo, mira, aquí Nuño de Guzmán hizo esto y O volvemos como a la misma lectura en otro tiempo. O vamos repensando como qué piensas de esta frase, ¿no? ¿No? ¿Qué piensas me acuerdo de la de Rita Segato, del el cuerpo de la mujer es la pizarra del colonizador, ¿no? Y entonces empezamos ahí, a partir de eso empezamos a dialogar. Bueno, no es solamente, es en lo que hemos visto, no es solamente el cuerpo de la mujer la pizarra del colonizador, es el cuerpo de quien sea que no sea el colonizador, casi casi, ¿no? Es el cuerpo de la persona originaria, de los llamados indígenas, que no nos gusta ese término, es el cuerpo de las personas LGBT y Q, es cualquier cuerpo que no pertenezca A un canon, ¿no? O a a un ese canon. dogma, ¿no? O a un canon, no un dogma. Tenemos algunos comentarios. Milko Torres, saludos y felicitaciones desde Arequipa, Perú. Ay, Perú. Mitmata, Umaikimanta, Kichukui. Penélope Beristain, bravo Noé María, un trabajo pertinente y necesario para el tiempo contemporáneo. Saludos desde el sur. José Ademar, cada obra de Noé y María desde hace ya varios años narran lo que aquí nos explican. Recomiendo mucho buscar las obras de ambos. Gracias. Sí, un trabajo increíble. De verdad creo que han hecho una dupla fantástica, sumamente refrescante también para pues muchas de las cosas que vemos. Y que bueno, están presentes también dentro de esta escena. Entonces creo que bueno, su trabajo, también creo que coincido con Penélope, pues es sumamente necesario y pertinente para los tiempos, ¿no? Y creo que también más ahora, ¿no? Después de una experiencia, yo siento que colectiva del mundo, ¿no? En términos de una pandemia, de una vulnerabilidad del cuerpo, ¿no? De esto también que hablan sobre esa memoria del cuerpo, ¿no? Que también está presente y que de alguna manera en esta sistematización, pues hay partes que a veces se atrofian, ¿no? Sí, totalmente. Esa es la parte en la que estamos ahorita, justamente. En la parte de regresar a intentar desatrofiar todo lo que ha sido atrofiado. Y algunas cosas, pues ya no. O sea, es como la colonización también. Algunas ya hay saberes y hay conocimientos a los que ya no vamos a accesar, ¿no? La realidad de estas mismas figuras que estamos presentando
la realidad real, así, qué eran, quiénes eran, porque sí, esas posturas no las vamos a accesar. O sea, vamos a accesar a nuestras interpretaciones, a nuestros tejidos de significado en base a esas figuras y a ver qué hacemos con eso en el presente. Lo que nos interesa aquí no es decir, bueno, estas figuras sí, están las manos en el ombligo, porque el ombligo es el centro de, ¿no? El ombligo es el centro del cosmos en la cultura purépecha, el ombligo es la parte fundamental del centro de las cosas, en la cultura, o sea, podemos tejer toda esa gama de hipótesis y de significados. Pero a nosotros como artistas, creo que es algo importante, no nos interesa la veracidad científica de eso. No queremos decir, ah, sí, y entonces esto es eso exactamente que nosotros estamos diciendo para la historia. Si eso hace sentido a algún arqueólogo y lo justifica en su disciplina, fantástico. Pero a nosotros lo que nos interesa de hacer estos tejidos de conocimiento es generar posibilidades para nosotros en este momento, ¿no? O sea, pensar... No, bueno, y para la especulación, ¿no? Y yo creo que también, o sea, esa construcción de la que hablan mucho en su trabajo, que es justo, ¿no? Esos nuevos imaginarios que tal vez pueden sacarnos de una zona de domesticación, ¿no? O de ciertas formas que se han instrumentalizado, ¿no? A nivel de... pues una forma de educarse, ¿no? Una forma de vivir, ¿no? Yo siento que aquí también toda esta práctica sobre los estudios culturales, pues es sumamente pertinente, ¿no? En el sentido de que no hay formas únicas, ¿no? O sea, valdría la pena como poderlo poner para entonces, ¿cómo podemos desatar nuevas narrativas, nuevas formas, ¿no? De estar y habitar, ¿no? Sí. Sí, así es, tal cual. Lo que nos interesa es justamente seguir abriendo estas brechas para que todos los que somos diferentes a esos cánones impuestos podamos tener la misma dignidad de quien nos impuso esos cánones, ¿no? El mismo valor y el mismo reconocimiento que nos enseñaron a no darnos ni siquiera a nosotros mismos. Y que nos han ido arrebatando de poco a poco, de uno en uno, hasta dentro de nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es definitivamente una de las luchas más importantes, como la dignidad de todas y todos y todes, ¿no? En nuestras diversidades y más en nuestras diversidades. Sí, no sé. Sí, creo que el mundo general, pero en particular, pues vivimos en un país y una ciudad exageradamente plural. Creo que como sociedad, como artistas, no terminamos de entender cómo relacionarnos a partir de diferencias. No entablamos diálogos con las personas que piensan igual, diferente o radicalmente diferente entre nosotros. Creo que está partido muchos canales de comunicación y de relación, y incluso entre, yo no entiendo cosas que hablan amigos, que hablan supuestamente mi mismo idioma, pero hay variables, pero no nos entendemos, y también tenemos formas diferentes de ver el arte. El tema de nombrarte o no nombrarte indígena, tengo muchos amigos que no sienten incomodidad con nombrarse indígenas, para mí sí es incómodo, pero esa es mi postura, ellos pueden tener la suya, yo la mía, y el punto es, aunque cueste mucho trabajo, mucho tiempo, aprender a dialogar es una estructura social que creo que no ha sido... ejercitada. Ajá, no, somos muy pequeños, muy chiquitos, muy, muy pequeños como sociedad en ese sentido. No podemos a veces mirarnos ni sentarnos a dialogar a partir de las diferencias y tomar acuerdos a partir de las coincidencias. Creo que es un problema de la ciudad, de nuestro gremio como artista, de toda la estructura cultural, de toda la estructura de agentes creativos y de generadores de conocimientos, en donde a veces están puestos diálogos y discusiones en campos de conocimientos, pero también en estructuras de poder, y a veces nombrar un término o apelar a un término puede ser toda una estructura de poder, y
a veces no estamos dispuestos ni a cederlo, ni a perderlo, ni dejar que alguien lo ejecute para que después alguien más lo ejecute. Entonces, sí creo que la diferencia sí es una clave, ¿no? Entendernos como un país diverso, mucho, muy diverso. Hablamos tantos idiomas y solo hay uno en las calles y las cosas en publicidad que estén en inglés y ya, ¿no? Hablamos de europeos llegando y son personas occidentales, muchas secuestradas y obligadas a servir al rey de Castilla en ese momento. Hay muchos asiáticos, hay mucha población árabe llegada en los primeros años de, muchos judíos en los primeros años de invasión, y es más complejo que esto, y creo que el arte sí es una herramienta para verlo, creo que sí es una herramienta para ponerlo, y para confrontarnos primero como artistas y luego pues empezar a generar esta discrepancia e increpancia sana y constructiva entre la sociedad y el artista. Sí. Hay otros dos comentarios. Antonio Martínez, felicidades Noé y María, un abrazo desde Morelia. Ramiro Fernández, saludos a esa increíble pareja del arte contemporáneo en México. Gracias. Saludos también. Muchos saludos. Pues muchas gracias, Noé y María. La verdad es, Arte UNAM se está estrenando, ¿no? Se está estrenando en esta deriva que inicia hacia el sureste mexicano con el proyecto de María, Rituales para abrir la salida del mal aire. Un proyecto que, bueno, trata de integrar el saber indígena, el conocimiento científico, las enseñanzas de las plantas, ¿no? Y bueno, el arte también, ¿no? En una aproximación también con la arqueología y la danza. Entonces, creo que es increíble haber estado con los dos. Muchas gracias. Los invito también, este viernes será la segunda parada, la investigación etnobiológica con la doctora Wendy Torres Avilés. Ella forma parte del CICI, del Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán. Entonces, bueno, acompáñenos. Es empezar a entender, ¿no?, esas diferencias, como bien habla Noé, ¿no?, de las metodologías y de las aproximaciones, en este caso, pues, a las plantas y también esos saberes tradicionales. Los esperamos el próximo viernes a las 6:00 y, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.